Hola, teacher. Hey, what's up? What's up? What's up? What was? Hey, all right. What's up, Carla? How are you? Fine. Okay. So good. I'm happy that the change was made. Felipe, vamos a hacer el cambio. Tell me, what can I do for you? Gracias. Vaya. Lo primero que tenía era las dudas cuando se cambiaba el verbo en las oraciones, lo que nos explicaba ayer. ¿Tercera persona? En las terceras personas. Que se le ponía la S y todo eso. Ajá. Sería she, he, it, ¿verdad? Correct. En las terceras. Eso es solo cuando hacemos oraciones en presente. En presente y en afirmativa. O sea, solo ahí, solo en oraciones afirmativas. Y sí, lo vamos a cambiar. Ah, y en presente. Allí me confundo un poquito. Lo que te aconsejo para eso, para que tú lo puedas como superar, piensa a una persona importante en tu vida, quien sea, y empezar a describir su rutina diaria. So, con la pregunta, what does he, she, o si es una mascota también, puede ser, what does it do in the morning, por ejemplo, on weekend. Entonces ahí empezás tú, he or she does the laundry, he or she cooks, cleans the house, etc. Goes out for dinner. Ah, okay. Voy a Estas poner mismas, luego las pasas a negativo para que tú puedas ver esa misma oración, pasarla a negativo para que veas el cambio con el doesn't y que el verbo regrese a la normalidad porque la S ya la tiene aquí. Y luego pasarlas a preguntas. Ahí no se le cambia porque el auxiliar ya lleva la S, ¿verdad? Correct. Ya lleva la... Entonces, si ese es tu talón como de Aquiles en eso, o confusión, métale hasta que ya no sea confusión. Ah, ok. La otra era, ¿cómo hacer referencia a los días anteriores? Por ejemplo, en lo que veíamos, el mes anterior, por decirlo así. Ok. Yo tuve una cita el mes anterior, por decirlo así. Ok, no hay problema. Generalmente vamos a ocupar las. Las. Las day, por ejemplo. El día de. Eso es ayer. Yesterday. Yesterday. Hola, Claudia. Adiós, Claudia. Yesterday. Y después también te puedo dar the day before yesterday, que es antier. The day before yesterday. Yesterday, okay. Y ahí ya tú puedes empezar con, por ejemplo, last Monday. Y todos los días de la semana, el lunes pasado. Last month, el mes pasado. Ajá, last month, el mes pasado. La semana pasada. Y por ejemplo, sería last week. Y ahí te vas. Last year, last weekend. Last December, last vacation, my last birthday, y ya tú empezar. Ah, ok. Y si yo quiero decir que hago algo cada cierto día del mes, por ejemplo, pago a los proveedores cada 13, por decirlo así. Ok. Sería 3 de mes. I pay providers, porque tenés que poner a quién le pagar. Ajá. I pay providers every 13th. Of the month. Ah, ok. So, normalmente los pagos son every 15th and every 30th. Que de hecho, ese tema viene la próxima semana. Creo que viene como el miércoles o jueves. Si no me equivoco. Ok. Que son los ordinal numbers. Ah, ok. Ajá, porque es algo como cotidiano de cada. Es por decirlo así. Correct. Y esta oración la quiero ver en esa clase. Oye, Carlos. Pero lo voy a anotar. Oye, anótala. Porque no vaya a ser que... Ay, me equivoqué aquí. Ah, no sé, bajar la mano, eso. En eso tenía duda. Porque como uno hace cada cosa en ciertos días del mes, ¿verdad? Y también ahí podrías poner every. Bueno, sí lleva every.
no sé, tú haces algo cada dos lunes o cada dos viernes. Sí. Trabajo igual, para proveedores o cuadraturas de telefonía, de recibos de telefonía, no sé. Uh-huh. Digamos que I match telephone records. I match. ¿Cuándo lo haces? ¿Qué día de la semana? Cada miércoles casi. Cada miércoles. Uh-huh. Every Wednesday. Y si fuera cada dos miércoles, every two Wednesdays. Ah, ok. Cada dos miércoles. Cada dos miércoles, o sea, uno sí, uno no. Vaya. Cada dos miércoles. Uh-huh. Y la otra que tenía, ay, las tenía anotadas y se me olvidó. Ay, se me olvidó cuál era. Think. Ah. La otra era este. No me quedó muy claro cuándo utilizaba Hot Money o Hot Much. Ah, vaya, prácticamente eso es cuánto. ¿Cuánto, cuánta? Te estás preguntando de cantidad. Ajá. Uh-huh. Pero, ¿cuándo voy a utilizar Hot Money? How many, cuando sean cosas que tú puedes contar. Por ejemplo, how many cell phones do you have? ¿Cuántos teléfonos tienes? Celulares. One cell phone. Uh-huh. How many brothers do you have? Brothers, ninguno. ¿Cómo digo ninguno? None. Ah, entonces, para many, los contables. Y much, para lo que no puedes contar. Ah, ok. Uh-huh. En eso que usted me preguntaba, puedo decir, I don't know brothers. I don't have brothers. Bueno, okay. Sería, I don't have any brothers, de hecho. I don't have any brothers. Ah, es lo que nos decía del any. Ajá, que va en negativo y en pregunta. Okay. Y son solo en afirmativo. I don't have any brother. Esos chispazos son los que valen la pena. Ah, eso es lo que decía Alejandro. Y ahí es donde te has aprendido. Sí, ok. Uh-huh. I don't have any brothers. Esto solo es cuando hago referencia a personas o también... ¿El qué? Para todo. ¿El any? Sí, para todo las cosas generales. Okay. Para todas las cosas generales. Así que, Carla, buen uso de tus 10 minutos. Sí, sacaste jugo totalmente. Cualquier cosa, estoy también de 10 y 50 a 11. Y si no, me puedes escribir. Y en el transcurso del día yo te puedo contestar. Okay? Thank you very much, Carla. A ustedes. Have a good one. So, Claudia. Bye-bye. Good night. Tell me, Claudia, what can I do for you today? Hi. Hello. ¿Cómo le puedo ayudar? Con las cifras. Uh-huh. Quiero ver las que escribí. Está aquí. Lo de los cuando van como centavos, uh-huh. que iba como irlo sí escribí la estructuración, pero me cuesta como para irlo escribiendo, uh-huh. Y igual las pronunciaciones tengo que trabajar más porque todavía igual me cuesta. No, pero you're doing great. Estoy intentando. I know. Estoy intentando. Sí, estoy intentando. Video de niños, para empezar. Uh-huh. Y luego dele play, pausa, repetir. Exactamente como suena. Canciones, uh-huh. Pedazos de películas, eso, a diario. No importa que sea, no importa que no entendas todo, pero con que puedas escuchar y leer,
ahí tu oído ya va tomando un montón de estructura. Y cuando la vengas a ver en clase, esto es lo que ven en aquella película. O sea, lo repetís tanto y tantas veces hasta que te salga igual, lo más parecido, que aquí va entrando todo. Va entrando grammar, vocabulario, estructura, todito, pronunciación. Uh-huh. Vale, entonces, ¿con cuáles tenés dificultades? Más que, bueno, ahorita con las, con lo de las cifras. Uh-huh. Y bueno, al inicio sí no entendía mucho lo del hush money, lo del hush mush. Uh-huh. Porque igual tenía el inter bien cortado. Habían cosas que sí escuchaba y otras que no. Igual hubo un momento que me sacó. Pero ya de ahí, igual me ayudó bastante con las compañeras. Que ellas ya comienzan a armar las oraciones. Right. Y sí, ya. Eso me ayuda a irlas formulando. Porque a veces tengo la idea, pero siempre como en el español. Y ya cuando la voy a hacer en inglés... Sí, son, es diferente. Claro. Entonces ahí es como que tengo que... Es por ejemplo, si vos tenés estructura, escribir en la parte de arriba del cuaderno, digamos. Bueno, aquí siempre tengo un cuaderno por cualquier cosa. En mis notas, siempre anoto cosas. Entonces poner, digamos, aquí, la estructura. How much, how many. Le haces una línea. La otra pedazo de la estructura, le haces una línea. Entonces, tu idea, ¿cuánto no sé qué tengo? Pero, ¿cuánto va aquí? El sujeto va aquí. O sea, no es necesario que tú escribas la oración de un solo, sino que como que irlo poniendo piezas de rompecabezas. Tu idea, pasarla a la estructura del inglés. ¿Okay? Eso sí te sirve mucho. Ponerle así hasta líneas, así como que fueran planas, divididas. Aquí solo puede ir how much and how many. Aquí puede ir un complemento. ¿Lo necesito, sí o no? ¿Right? El do o does. Y eso de que depende del sujeto, ¿verdad? Entonces, ahí te vas tú con eso. Llenando las cosas. Entonces, ¿sí quedó claro cuándo ocupamos how many? How many. Cuando contamos... Es contable. Ajá, correcto. O sea, ese noun va a ser, de lo que tú estés preguntando, va a ser uh-huh. contable. ¿Y how much? Cuando es incontable. Correct. O es mucho. Example. Incontable, no se puede contar. Incontable. Ajá. How many brothers do you have? El ejemplo que le ponía también a Carla. How many brothers do you have? Es contable, es many. Ajá, that's right. It is many. So, how many brothers? Porque tú los puedes contar. Now, how much water do you drink? You drink, es how much. Ajá, exactly. Porque estás ocupando water, agua. Mm-hmm. Mm-hmm. So, that's pretty much how much and how many. Now, lo que tú me comentabas de los números, ¿cuál es el que te da problema? ¿El que va con cents, pero solo los cents, o el que va con cantidades más los cents? Las cantidades más los cents. Ok, vale, te voy a dar un tip. Vas a mencionar, y aquí es donde también hay que aprenderse los números. Vas a mencionar el número, y te lo voy a escribir otra vez. Luego vas a mencionar dollars, and, luego otra vez el número, y luego cents. Ok. Esta es la que tú puedes ocupar en cualquier estructura, en cualquier cantidad. Por ejemplo, acá. Cualquier cantidad. Te voy a poner una un poquito sencilla. Esto. Sería guam. Sería, how do you say seis? How? Seis? How? Six. Seven? Six. Mm-hmm. Six. Mm-hmm. Entonces, si seguís la estructura, como ahí te puse un numeral, ¿verdad? Mencionas mm-hmm. el primer número. $6. $6. Dollars con S. Dollars.
end. End. Que también está parte de la estructura, eso no va a cambiar jamás. Mm-hmm. Luego, 50. Find 50, correct. 60. Y luego cents. Entonces tú tendrás $6.50. Now, 67. Aquí también tenemos que ver, Clau, los números. Hay que aprenderse los números. Aprender los números. Correct. Yo te aconsejo que vayas del, anotarlo, que vayas del 0 al 20. Mira, del 0 al 20, que te los aprendas todo. Luego aprenderte las decenas. Sí, anótalo ahí. ¿Qué serían qué? Luego decenas. Ajá, 20, 30, 40, 50, todo eso. Recordame, te puedo mandar un documento que yo ocupo para eso. Pero recordame, que no sé dónde lo tengo. Tengo que buscarlo. Sí. Y luego prenderte los 100, por ejemplo, 100, 200, 300. 300, 400. Pero eso, ajá, en centenas, hasta que llegues al 1000. Y entonces te vas a dar cuenta que todo se empieza a repetir. Esos son los thousands, luego van los millions, etc. Pero poco a poco, esos bloques que te he mencionado. Sí. Porque si los números no están sólidos, esta estructura no va a calar. No, no me lo voy a aprender. Correcto. Okay. ¿Alguna otra duda antes de dejar que ir? Que todo con eso tenía dudas. Ok, bueno, entonces siempre repasando, quiero darte ánimo, Claudia, porque el módulo anterior diste un salto muy grande, okay, así que no dejes de saltar, aunque sea difícil, no dejes de darle el tiempo que tengas disponible para eso, métale a los temas, pregunta a tus compañeros, activa el grupo, pregúntame a mí, sé curiosa y manténete activa. Okay. Thanks, teacher. Thanks to you. Gracias a ti, Claudia. Have a very good night and I'll see you tomorrow. Pura práctica mañana. Night. Okay. Right. Take care. Bye-bye. Hi, Mister. Hey, Daisy, how's it going? Voy a preguntar, porque todavía yo siento que me cuesta un montón el uso del do y el das. Yo ya lo identifico que es con he, she, it, el das y el otro. Mm-hmm. Pero yo he estado todavía en estas semanas tratando de investigar y así, pero como estamos finalizando las notas, nos están ahí metiendo porque el ministerio dice una cosa y dice la otra, pero todavía yo estoy tratando de entenderlo porque siento que me cuesta todavía el uso porque lo investigué y leí que cuando es en presente simple es auxiliar, pero cuando no es en presente simple es verbo. Ahorita se lo explico. Ajá, por favor. All right, so a veces se me pierde el mouse. All right. There it is. Do you eat bananas? Do you eat bananas? Yes, I do. Vale. Entonces acá tenemos el do, sujeto, verbo, complemento, ¿verdad? Yes. Okay. Do you do exercise? Yes, I do. Ahí está. ¿Cuál es el auxiliar? ¿El primero o el segundo? El primero. ¿Y el segundo? El verbo. Ahí está. So, a veces los videos a uno lo confunden. ¿Qué no sé qué? ¿Qué si es no sé qué? Va. Basado en la estructura, uh-huh. Si va donde le toque era el verbo, es el verbo.
Ah, okay. Y aunque fuese tercera persona, does he do exercise? Y eso no va a cambiar. El do se mantiene donde le toca, pues. Ah, o sea que no va a cambiar. Siempre va a ser. Pero ahorita, ¿verdad? Que solamente estamos trabajando con presente simple. No nos vamos a salir de ahí. Tendría que revisar. Ajá. A meternos a... No sé si en el módulo 3, no me acuerdo. Ajá, porque estoy tratando de ir ahí como aprendiendo vocabulario y poniendo atención. Pero, por ejemplo, ahora cuando era lo del café y me preguntaron a mí en el grupo, yo solo les dije, I not like coffee. Y se quedaron, ¿qué? Y yo, ¿de verdad? Y yo, es que no me gusta el café. Entonces me ayudó Sabrina a dar mi respuesta, porque yo les dije más o menos como era lo que a mí me gustaba, porque me preguntaron que entonces cuál era mi bebida, lo que me gustaba. Entonces quedamos en que yo iba a responder, I don't like to drink coffee, but I like lemon tea. Lemon tea. Lemon tea. Uh-huh. Entonces, ahí en eso quedamos. So, en este caso sería I don't. I don't. I don't. Now, no sé si usted ha hecho el ejercicio. Hay varias cosas que puede hacer acá, Daisy. Número uno, repetición. Uh-huh. Okay, o sea, pura repetición. Entonces, trate de mantenerlo como que usted está hablando con alguien y le está haciendo algo. Preguntas a alguien, do you? Y ahí quédese. Do you? Y empiece. Hay un. Ah, es que no le puedo decir el nombre por cuestiones de copyright. En el chat. Pero hay libros así. Que son por imagen. Adiós. Ok. Y ahí salen los verbos. Entonces, quédese usted con el do you. Okay, mm-hmm. Para hacer preguntas. Si la pregunta le cuesta. Y vaya con el verbo. Do you play? Quiero ver qué puedo jugar. Basketball. O sea, no trate de crear la oración de un solo, sino vaya pedaceado. Ok. Ok. Y vaya, do you play soccer? Después cambie el deporte. Juegue con el complemento para que se solidifique. Do you play basketball? Do you play bla, bla, bla? Do you bla, bla, bla? Entonces, ahí. Okay. Y la otra. Unas oraciones. Voy a ir estructurándolas así cortitas. Yo trato de meter la más información que puedo cuando yo respondo, aunque se me mezcla a veces. Procuro, sí. Trato de hacer lo más que pueda. Exacto. Primero solidifique eso. Porque uh-huh. Si le empieza a meter más complementos, ahí la estructura no va a quedar tan sólida. Ok. ¿No? Así que puede hacer eso. Agarra un sujeto, dele con do you. Yo hago preguntas con does he. Ok. El mismo verbo, diferentes complementos. Otro verbo. Tanto lo va a repetir que se le va a quedar. ¿Ves? Ok. En oración. Y yo estoy tratando de practicar porque siento que me cuesta mucho la pronunciación, me cuesta bastante. A mí me encanta leer, pero me cuesta la pronunciación en inglés, me cuesta. Entonces, quiero saber su recomendación. Yo veo mucho a series, por ejemplo, Grey's Anatomy. Entonces, lo veo y lo que estoy haciendo es para tener un poco de idea de palabras. Pongo la película, la pongo en español y la pongo el traductor en inglés. Entonces me doy cuenta que, como usted dice, que dependiendo del contexto cambia completamente todo. Porque sí he visto que cambia un montón. Sí. Y yo, pero es que eso significa tal cosa. Y aquí está preguntando completamente diferente. Estoy aprendiendo eso. Pero también lo que usted menciona, que cuando lo hablan, porque también me pongo a veces a poner la pronunciación en inglés y el traductor en inglés. Y también he visto que yo, pero no dijo todo eso en este, si es que sí. Dijo dos palabras y un gran texto. Correcto. Lo que pasa es que hay mucha contracción, muchas cosas se eliminan, hay mucho linking. Entonces, con la televisión sí lo puede hacer, pero el problema es que se le pierde el chiste lo que no está viendo. Entonces, agarra su película favorita, que usted ha visto 30,000 veces y que ya se puede hasta los diálogos, y mírele en inglés. Ajá. Con subtítulos en inglés. Ah, okay. Right? Es como los niños, ¿no? Yo creo, no sé si usted enseña niveles bajos. O sea, no bajos, sino que kinder, preadolescente. De primaria. Ajá. Entonces, un niño ve una película un montón de veces y no es porque no le gusta, sino que cada vez que ve la película va comprendiendo más. Nosotros somos iguales.
Entonces, cosas que usted ya haya visto, que ya sabe qué esperar, póngale porque las va a relacionar inmediatamente. Lo otro, una de mis estudiantes privadas me frustró. Porque me dijo, ¿cómo es posible que en año y medio nadie me haya enseñado esto? Y la verdad es que estábamos hablando de pronunciación, pero no te frustres. Esto es para que tú sepas, porque muchas instituciones no enseñan muchas cosas por querer sacar a la gente así. Y yo no estoy nada de acuerdo con eso. Pero lo que usted puede hacer, Daisy, es tome audios. Igual, escríbame. Hay página web que les puedo recomendar, obviamente no acá. Donde usted lo que tiene que darle es play, pausa, repetir. Idéntico como suena. Lo va a hacer tantas veces que va a aprender cómo limpiar. Va a aprender entonación. Va a aprender estrés. Va a aprender todo. Así que Sí, yo me metí en un par de ejercicios con el uso del do y el das, pero me sentí que me perdieron, sentí que no los entendí. Y me decía como la respuesta, pero yo dije, no tiene sentido porque no estoy entendiendo, o sea, no es adivinanza, pues, porque si no, no voy a aprender, si lo hago por adivinar, entonces no los logré completar. Después estuve tratando de buscar videos y así, pero como usted bien dice, que se cambia. Yo ya se me terminó el tiempo, según veo. No, tenemos 2 minutos todavía. No, ok. Entonces, le voy a escribir en privado para que me recomiende alguna página, sobre todo para la pronunciación y cabal, cómo practicar, ¿verdad? La gramática para ver cabal el orden. Y es eso, ahí usted puede meterse a YouTube, aprender inglés con películas, por ejemplo, y ahí vamos a ver eso. Y las canciones funcionan, porque yo estoy tratando de escuchar canciones como que las más lentas, las canciones románticas en inglés, pongo yo en inglés, pongo yo. Entonces, como las más lentas. Las más lentas. Sí se puede agarrar mucho vocabulario. No es 100% recomendado en el hecho que, acuérdese que es arte. Entonces, para que pegue con la música, con la melodía, extienden hip hop, definitivamente. Lo hablan de otra manera. Entonces, mándeme eso también en el canal, en el mío, Alejandro Narbona, está un video de Simple Present. No sé si lo vio, está mezclado English Spanish. Lo estuve viendo y el último que vi fue de su hijo, que no sé qué estaban haciendo, yo bien emocionada. Yo subí un video y ya se puede volver. Ese canal se va a reactivar hasta el otro año con otro enfoque. Pero sí, ahí está también. Y si no, me escriban, yo le ayudo con eso. Pero la cosa es, no le meta tanta cosa. Vaya, okay, lo básico, mismo verbo, diferente complemento. ¿Ok? Démosle, yo le voy a ayudar con Simple Present, no se preocupe. Ok. Well, have a good one, Daisy. Thank you, mister. Bye. Take care. Hello, Marjorie. Hello, teacher. Hi, how are you? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Chivo. Ay, se me regresa, espérenme. Dígame, what can I do for you? ¿Cómo le ayudo? ¿Me visualiza usted? No lo veo. Espéreme, es que se me cerró la cámara. Me salí de la reunión, permítame. Sigue aquí, solo tiene la cámara apagada. Fíjese, teacher, que solo le quería consultar. Con las preguntas que estuvimos haciendo hoy, del whole money. Nosotros estamos trabajando con las compañeras, ¿verdad? Pero para formular las preguntas, tengo yo whole money, digamos, por ejemplo, a Claudia, que habíamos hecho las preguntas, yo le podría solo hacer la pregunta, como la respuesta, perdón, como Claudia, worth in horse a day. Claudia works 10 hours a day. Ajá. Sí se puede, pero si a usted... alguien más le está preguntando por Claudia. O sea, la pregunta ahí sería, how many hours a day? Se lo voy a escribir acá. Ajá. Así la habíamos puesto nosotros, ¿va? How many hours a day does Claudia work? Si la pregunta es esa, entonces su respuesta está buena. Claudia works 10 hours a day. Ajá. A day do you work? Le habíamos puesto nosotros. No tendría que llevar ningún otro complemento ni ningún otro sujeto, ¿verdad? No necesariamente. Y ahí, bye, como le aconsejo a todos, usted tome la estructura y le escribe. Por ejemplo, how much or how many.
how much or how many. Ahí podríamos poner un complemento que puede ser un noun. Do or does. Plus subject, plus verb, plus complement, and question mark. Digamos que esta estructura. Escríbala en una página. Sí. Escríbala en una página, puede ser, digamos, así, así, y separe cada una. Porque el problema es que muchos quieren crear la pregunta así, de un solo. Y a veces es muy difícil. Entonces, vaya, yo quiero hablar de, no sé, quiero hablar de Pepe. Entonces, en el sujeto ponemos Pepe. Uh-huh. Ah, ¿y qué más? ¿Qué más? Ah, yo sé que si yo pongo Pepe, es he, tengo que ocupar dos. Dos he, ya tiene dos. ¿Qué quiero preguntar? Yo quiero preguntar que cuántas horas trabaja. Nos vamos a la columna de how many. Ah, pero son horas, ¿verdad? Sería how much o how many. Y así usted como que va llenando el cuadro en base a la información que le va faltando. ¿Verdad? Eso mismo me serviría para ir formulando las demás preguntas, ¿verdad? Los demás, exacto. Las demás estructuras. Exacto. Porque hoy estuve viendo su video del simple present. Ajá. Porque a mí me cuesta, es que fíjese que a mí me cuesta estructurar las preguntas. O sea, yo puedo, pero me cuesta cómo formularlas, lo que me cuesta a mí. Pero eso voy a hacer, eso que me acaba de decir, mejor voy a hacer los cuadros y allí los voy a ir formulando para ver mejor la estructura. Deje el espacio suficiente porque puede escribir, pero sí, cabal. O también otra cosa que usted puede hacer es, no sé, y si se oye algo ilógico, pero o medio tonto se oye, que no sé si se acuerda que a los niños, para ver lo de la motricidad, les ponen cositas donde aquí es redondo y tienen que meter algo redondo, las figuritas. Sí, y todo eso. Sí. Entonces usted también puede escribir la estructura y puede incluso usted hacer recortes. Como how much, how many, y lo hace más didáctico. Sí. Empieza usted en el comedor, va aquí, va, imprímase una lista de verbos, ¿verdad? O simplemente corte papelitos en blanco para hacerlo más didáctico. La cosa es que usted vaya identificando esa estructura. Esto va acá, esto va acá. Y poco a poco va a ir agarrando velocidad. Ahora, ¿qué pregunta es la que le costaba formular? ¿Qué pregunta le costaba? Lo que nos estaba costando. Lo que estaba queriendo preguntarle yo a ellas es que si hay mucho humo en el ambiente aquí en El Salvador, pero no hayamos cómo estructurarla. Ah, no se puede. No en esa estructura. No hay en how much. Es que o sí en puede, how money. Pero tendríamos que cambiar la estructura con el is. Ahí sería how, bueno, de hecho, how much pollution sería, contaminación. Is there in El Salvador? La estructura para esto es un poquito diferente. How much pollution is there in El Salvador? Esa es otra cosa porque usted quiere preguntar qué tanto hay de algo. No está preguntando qué tanto con un verbo. Entonces, acá esto no queda. Esa es otra estructura. Y ahí usted se va a dar cuenta, claro. Si yo tengo la estructura, pero how many pollution, e inmediatamente va a caer. Do, does, y lo podría poner así. How much smoke, me dijo, humo, vea. Ajá, humo, le dije yo. Ajá, y ahí sería, pero smoke es humo. ¿Humo de qué? ¿De vehículo? ¿De que están quemando algo? Ajá, humo me refiero, digamos, puede ser de los vehículos, de las fábricas. Ok. Vaya, esto no está bien. Porque es español, puro y duro. Pero sí estamos cumpliendo la estructura. How much car fume? Y ahí viene usted, humo, y busca cómo se dice humo, pero ¿humo de qué?
humo normal o humo de vehículo. Entonces, ahí estamos cumpliendo how much, how much. ¿Cuál es el complemento? Car fumes. Luego tenemos dos. Luego tenemos el sujeto, El Salvador. Uh-huh. O sea, lo haga bien o mal, Marjorie, en este punto no importa tanto. Esa pregunta está mala. Porque es puro español. Pero mientras usted empiece a poder poner las piezas donde tienen que ir, eso ya es una gran ganancia. Ah, pues sí. Entonces eso voy a empezar a hacer. Voy a hacer los verbos y voy a hacer las estructuras y las voy a ir poniendo. Tal vez eso me ayuda tal vez bastante. Dele. Porque yo lo que estaba haciendo es que iba haciendo planas, pero las planas mucho me cuesta. ¿Planas de la misma oración? ¿Planas de verbos? Mire, depende. Hay gente que aprende escribiendo, otra gente aprende oyendo. Yo los verbos me los aprendí con una lista. Que cuando yo me los aprendí no había smartphones ni nada. Me metí al baño una y media hora hasta que se me dormían las canillas. Y me aprendí los verbos así. Sí. Right? Simple. Do, did, done. Eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. Y ahí estaba yo, dándole. Así que espero les sirva esto. Lo más importante entonces, Marjorie, es que pueda saber cómo ocupar la estructura, que no le va a servir solo con esto, le va a servir con todas. ¿Ok? Lo tenga lo tenga correcto. Lo que interesa ahorita es, porque hay varias, esa es otra, es que usted pueda meter las estructuras. Hágase unas 5, por ejemplo, con how much. Hágase otras 5 con how many. Y me las manda. Voy a apoyarla con ver cómo va. Pero eso sí, yo quiero ver en la foto los cuadrantes y todo separado. Va, está bien. Bueno, Margarita. Gracias, oyente. Thank you very much for staying. Cualquier cosa. Feliz noche. Have a good night. Gracias, feliz noche. Adiós. Hello, Sabrina. Hey, how are you? You're muted. Stay mute. Perdón. No worries, no worries. Gracias por apoyar a Carla. Ah, sí. No era obligación, así que no. Gracias. No, estamos a la orden. Sí, necesito que me ayude, por favor, con how much and how many. Sí, entiendo, claro. ¿Verdad? Que how many es contable y how much incontable. Pero hay cuando trata de hacer la oración, me tiendo a confundir. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero decir, si hago la pregunta, ¿cuántos niños hay en un salón de clase? Tendría que usar how much. Sí, vaya. Justo la misma pregunta anterior, mire cómo son las cosas. Lo que pasa es lo siguiente, ahí es otra estructura y que se ocupa con is, o sea, el verb to be. Uh-huh. Aquí la cosa es meter otro verbo porque usted me está ocupando I y sería prácticamente como ser, estar, parecer. Ese I es como estar, ahí están, ¿verdad? Entonces, esa es otra estructura, que es así. Déjenme voy a copiar lo que pusieron. Esta es la estructura. Okay, aquí estoy dándole copy-paste a algo que ya puse. Y creo que no lo puede ver porque acaba de entrar. Sí, lo veo. Entonces, ¿de todo o solo lo que yo puse? How much, how many, solo lo que le acabo de poner. Solo how much.
Amén. Ah, ok. Bueno. Vaya, entonces en esto, Sabrina, usted ya sabe cómo ocupar how much, how many. Si usted tiene una idea, dígame una idea. ¿Qué quiere poner? Que no sea el verbo I, porque ese es... Ok. How much people lives in your neighborhood? Muy bien. Solo que sería how many. How many. Y donde me confundo. Porque en un vecindario hay muchas personas. Pero sí son contables, entonces. Yes. Lo que pasa es que depende. People es una cosa que podemos decir people is, people are. Hasta le podemos meter tercera persona. Porque si tú te estás refiriendo a la gente como a una... como una, un grupo de gente, tú puedes decir people, la gente, ¿cuántas? No sé, pueden ser millones, trillones, lo que sea. Ahora, si tú decís people y te enfocas en los individuos, es otra cosa. Porque people es el plural de person. O sea que people se puede contar. There are five people there. Hay cinco personas ahí. Entonces, people es un poquito tricky. Yeah. Now, mi recomendación, Sabrina, es no trates de hacer todo de un solo. Escribir la estructura y dividirla por cuadrantes. Aquí tengo que poner how much and how many, nada más. ¿Eh? Como cuando jugábamos, ¿cuál es el juego que jugamos con letras, mami? No, jugamos con la niña. Que siempre le gano y se enojan. Ah, bachillerato stop. Vaya, como que estamos con bachillerato stop. Trazamos la línea. Trazamos la línea. Aquí solo puede ir how much, how many. Aquí solo puede ir complemento, si lo hay. Aquí solo do or does. Right? Para que tú empieces a tener esa noción de qué va antes de qué. No trates de hacerlo primero. Dame otra idea que tú quieras hacer. Ay, no sé, how much, ¿cómo se dice? ¿Cuántos carros hay en un lote? Vale, vamos. Eso sería how many, entonces. Escribámoslo, va. ¿Cuántos carros hay en un lote? Pero es que vamos otra vez con el I. Y ahí sería... How many cars are there in a parking lot? Entonces, si tú te fijas, la estructura ya va con... Es prácticamente similar, solo que en vez de otro verbo, tú metes el verbo to be y va unido de there. Otra estructura, pero porque seguimos ocupando el verbo estar. Por eso. Entonces acá, vaya. Hagámoslo así. Ahorita, porque quiero que rompamos esa barrera de how much, how many. Quiero que rompamos esa barrera del I, que veo que está bien marcada. En todos, no solo en ti. Do, does, subject, verb. Complement. Vaya, obviamente tú no lo vas a poder ver muy bien, pero aquí lo tengo, algo chambón. Entonces, dame un verbo que no sea I, cualquiera. Vender. How do you say vender? Sell. Sell, muy bien. Vaya, estoy nada más poniendo sell porque nuevamente no hay ciencia en esto de dónde empezar. Porque quiero que tú lo veas. Entonces ponemos acá, quiero ver dónde va el cuadrante del verbo, sell. ¿Ok? Es muy difícil que se vea, te voy a mandar una foto después. Ahora, ya tenés vender, pero no tenés ninguna idea, ¿qué podríamos poner? Sujeto. ¿De quién? ¿De quién estás hablando? Cualquiera, lo primero que se te venga a la mente. ¿De él? He. Ya tenemos sell y ya tenemos he. Entonces, obviamente, como ya tenemos estos dos, ya sabemos si es do or does. ¿Cuál es?
Does. Okay. Does. Does he sell? ¿Vende qué? Basado en esto, vamos a saber si es how much and how many. Decime un producto o cualquier cosa. Teléfono. Ok. Teléfono. Teléfono. O phones, pongámoslo. Phones. Phone. Right? Aquí está phone. Uh-huh. Ahora okay. ya sabemos si es how much or how many, ¿verdad? Porque es phones. How many. Ajá. So, entonces ya tenemos how many. How many phones does he sell? Y ya tenemos una muy buena pregunta y ahora le podemos meter incluso otro complemento. ¿Qué le podrías mm-hmm. poner acá? How many phones does he sell a week? Ok, a week. Y ya tenés una estructura. Lo que yo quiero es que tú empeces con sell, que empeces con el verbo para quitar esa barrera que te está haciendo cambiar de estructura. ¿Okay? Entonces, no es necesario que tú salgas de pronto con una oración súper chiva, una pregunta súper chiva. Dale en pedacitos. Y uno te va llevando al otro. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio nuevamente. Dame un verbo, cualquier sujeto. Verb first, please. Comprar. How do you say that in English? Buy. Ok, buy. Y lo haciendo tú también para que veas. Ahora, okay. Subject. She. She. Do or does? Does. Ok. Mm-hmm. All right. ¿Qué podría comprar? Quiero ver. ¿Qué podría comprar? Lo primero. First thing that comes to your mind. Camisas. Shirt. Ajá. Shirt. Shirt. Ok, so ya sabemos que shirts es contable. How much or how many? How many? Entonces ya tenemos how many shirts does she buy? Metámosle otro complemento, pues. Does she buy monthly? Monthly, ok. Entonces, ¿cuánto tiempo crees tú que tiene que pasar para que tú penses de un solo cuántas camisas compra mensualmente? No te va a salir naturalmente. A menos que sea algo que tú hagas seguido y que sea parte de tu vocabulario. Entonces, uh-huh. la cosa es esta. Dividir en cuadrantes, poco tedioso al principio, pero como que te va dando uh-huh. una mayor solidez. Ok. ¿Y un ejemplo con much? Ok. Vaya, entonces ya sabemos que queremos ocupar much. Empecemos por algo incontable. Ya no empezamos por el verbo, ¿verdad? Porque ya tú sabes que es algo incontable. Something you cannot count. Oh. Uh-huh. Water. Ok, water. Water. Ya sabemos que es water. Vamos a poner how much. How much. Ajá. Sé que no ves, pero es por cuestiones. How much water. Uh-huh. Do you drink? Ajá. A day. Ahí está. ¿Cuánta agua bebes al día? Y te salió así. Right? Entonces, okay. Dame otro con much. Con much. How much? Ya que no sea líquido. Y aquí también es donde afecta el vocabulario. How much time? ¿El tiempo es incontable? Sí, pero es que how much time. Mira, el tiempo no es contable. Las horas sí, es como el dinero. ¿Qué hora es? Five time. Right? ¿Cuánto te tardaste? Five time. No se puede, no puedo contar el tiempo. Ok. So, look around. Empezar a ver alrededor de vos y buscar algo incontable. Algo incontable. A ver si le pega. ¿Cómo se dice block? ¿Ladrillo? Bricks, pero los bricks sí son contables.
tenés azúcar, tenés arroz, tenés frijoles, tenés frente. Ok, dame uno. How much sugar? Ya sabemos que viene subject, verb. How much sugar does she does she buy? ¿Podría ser? ¿O does she? Ya lo pusimos, pero se puede. Does she buy? Y aquí no necesariamente en este complemento. Está muy bien que estés ocupando lo que acabamos de ver, pero podría ser un lugar, podría ser tiempo, podría ser cantidad de veces. ¿Dónde puedes comprar azúcar? En el super. ¿Cómo se dice en el supermercado? Supermarket. At the supermarket. Good. Y vos ya cambiaste tu tipo de complemento. At the supermarket. Right? So, estas cuatro, siempre en los cuadrantes, no es necesario que tú salgas de un solo con eso. Si te fijas al principio, para romper la barrera del I, que es la otra estructura con how much, how many, empezamos con el verbo. Pero como tú ya habías metido dos con many y querías much, empezamos con un incontable. La cosa es que tú vayas poniendo las piezas a donde tienen que ir. Ok. Ok. Así que eso es prácticamente. No sé si te ha servido o alguna otra pregunta acerca de eso. No, solo eso tenía dudas. Entonces tendría que saber más sobre las cosas incontables. O sea, más vocabulario incontables. Correcto. Ahí también hay un video en el canal de prácticamente los nouns. No, yo creo que un par de veces les puse rapidito las presentaciones que yo había hecho. Ahí también tú puedes ver cuáles son contables, no contables. Los no contables son, por ejemplo, materiales, algunos tipos de comida, cosas hechas de partículas pequeñas. Entonces ahí tú puedes ver, ajá. Entonces de esto, y tú puedes poner uncountable nouns list. Incluso los puedes ver en categorías. Hay unos libros muy bonitos que te vienen la imagen y abajo te dice el nombre en inglés. Eso no tiene traducción en español, pero son obvias. Porque tú estás viendo, y esa es la mejor manera de aprender vocabulario, viendo las cosas. Alcohol, en vez de alcohol. Te quita segundos cuanto a organización de pensamiento. Ok. Alrighty. Okay. Métale con esto. Quiero ver que hagan un par de ejercicios, Sabrina. Me los manda. Y para darle seguimiento. Sí, está bien, teacher. Va. Ok. Chivo. Thank you so much. Bye. Sabrina. Have a good night. See you tomorrow. Bye. Bye-bye.